A ver. Vamos a centrarnos. Un poquito de cultura, cultura mercantil. Venga, vamos a aprender, hombre, que está bien. Es que ya eso, vamos a ver. Formar, informar y entretener. Dos puntos. Lección de don Juan Carlos Bermejo. Vamos a ver. El órgano de administración de la compañía, que es en este caso es un consejo de administración, que es quien conoce por dentro, ¿no?, la compañía y lo que supuestamente es mejor o peor para ella. Pues, que serán pues 14 o 15, no sé cuántos son, han dicho, igual es mejor que nos cambiemos de país. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos piensan que es mejor así. Y esto, cambiarse de sede social y fiscal, pues eso, según la ley, solamente lo puede aprobar la Junta de Accionistas. Aquí quería yo llevarle, perdóneme un paréntesis, porque no todo el mundo tiene por qué y la gente se puede empezar a perder. Yo sé que a mucha gente, perdón, le puede parecer obvio, porque hablamos para todo el mundo, diferencia sustancial entre el Consejo de Administración y una Junta General de Accionistas. No creo que sea ninguna bobada, porque hay gente que no lo sabe. Bueno, la Junta General de Accionistas la forman todos aquellos que tienen acciones de la sociedad. Por tanto, ahí puede haber mil tíos. Bueno, pues cada uno que uno puede tener una acción y va con un derecho de voto y otro 3%. Y otro puede tener 100.000 acciones y tiene derecho de voto en proporción a eso. Bueno. Bien. Luego hay unos estatutos, que cada empresa tiene sus estatutos, ojo. O sea, cada, y no todos los votos no valen, todos lo, valen mismo, lo mismo, etcétera. Y no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Entonces, esa junta de accionistas es la que elige al órgano de administración, es decir, a los consejeros, y dentro de ese consejo pues suelen elegir a uno o dos consejeros ejecutivos, que son los que luego tienen el poder del día a día para las operaciones diarias de la empresa. Bien. En unos sitios se les llama consejeros delegados, en otros sitios CEOs, que ya queda como más más guay. Y ya bueno. Si en vez de CEO dicen ustedes el CEO, el de la CEO, compañía, no sé qué. El bueno, CEO. Entonces, y luego ese CEO o esa CEO pues suele crear a su vez otro órgano ejecutivo, que son los que realmente llevan el peso de las compañías, que son los comités de dirección. Bien. Es decir, ahí ya bajas de nivel y es donde te encuentras dirección generales, direcciones financieras, recursos direcciones humanos, recursos, compras, etcétera. Y esas personas son las que realmente dirigen la empresa. Luego estaban los consejeros dominicales, que es una cosa que me hacía a mí mucha gracia. Decías, ¿este qué hace? No, los consejeros se supone... Los consejeros dominicales de toda la vida. Siguen existiendo. Sí, sí, vamos, los consejeros se supone... Son personas que se supone que defienden al accionista. Es decir, están representando a un grupo de accionistas. Eso son, se supone que la labor del consejero dentro del Consejo de Administración es ese. Por lo tanto, hay dominicales, pues bueno, normalmente es que esos no dan no un palo decir al agua. Que vayan los domingos solamente. Que no dan un palo al agua, vamos. Y que normalmente los ponen que ahí. Son normalmente figuras representativas. Los ponen ahí de tal, exactamente. Sí, pero cobran igual, 10.000 pavos la reunión. Exactamente. Una al mes. Por ahí vamos. Ahí en un periódico mientras que asistía al Consejo. Bueno, como en las. Estas, ¿no? Las. Uy, le voy a decir las OCIMIS, ¿no? Las SICAB, estas, ¿no? Pues, bueno. Bueno, dicho esto. Los mariachis, dicho. Sí. De hecho, esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Consejo de Administración ha mandado una nota a los accionistas diciéndoles, señores, creemos que es mejor irse. ¿Cuáles son las razones que ha dicho ese Consejo de Administración? Y si no, y si hay otras, por favor, díganmelo. Yo la que he leído es que tienen problemas para cotizar en los mercados internacionales y desde la Haya... Que si cotizan en la bolsa de Nueva York no pueden cotizar aquí, pero calla, es que no has oído a la portavoz del gobierno que sabe un huevo de derecho societario y ha dicho que no hay ningún problema y bueno, que se puede cotizar en los bueno, dos sitios. Bueno, y entonces para concluir, entonces si se supone que esa es la razón, que insisto, que habrá que estar en la Junta de Accionistas para saber cuál es la razón, porque se supone que es esa. Si es esa a la razón, entonces lo que ha hecho el gobierno, que no sé si está bien o mal hecho, pero bueno, lo ha hecho, es decirle a los señores del Consejo de Administración, señores, si esta es la razón, informen a sus accionistas
que eso no es un impedimento, que ustedes pueden estar en España como sede social y pueden cotizar en el mercados internacionales, que no hay ningún problema. En el NICE, que saben perfectamente. Y si los hubiera, pues estamos dispuestos a facilitar que eso ocurra. Pero han dicho más cosas. Y si se atreven ustedes a irse, no. Aténganse a las consecuencias. No. Le ha dicho, hombre, vamos a ver. Ustedes, por residir en España, tienen unas ventajas y unos inconvenientes. Pues entonces ustedes tienen que informar. Ese consejo de administración, el de los dominicales y el de los no dominicales, tiene que informar a los accionistas de cuáles son las ventajas y las desventajas de estar en España, pero que se lo informen. Yo no, quiero decir, yo a lo mejor veo mal que el gobierno se intrometa a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero lo que le está diciendo en esa carta es básicamente, señores, informen bien a sus accionistas, no tomen el pelo a los accionistas, que a lo mejor es lo que le están diciendo. Dicho esto, y ya concluyo. Concluya y luego le repregunto. Y ya concluyo. Si 500 millones de euros de capitalización, que es más o menos el 2,5% que habéis dicho vosotros, sí, dice que no, quiere cambiarse de sede, entonces lo que tiene que hacer el otro 97%... De veto. Sí, pero lo que... No es un veto, ojo. Es que no, por ahí se oye muchas cosas. El otro 97,5% tiene que hacer es comprarle la parte de la compañía a valor de mercado a ese 2,5%. Ojo, ¿cuál es el problemita de Ferrovial? Y esto ya es un juicio de valor mío, que yo creo, ya lo he dicho en este programa, que tiene una deuda inmensa. Una deuda inmensa. No puedo comprar la deuda. Y si reside en Países Bajos, va a poder emitir deuda a cascaporro para que se la compren y poder tirar para adelante. Aquí pues en España, como están ahora los tipos y como está ahora el Banco Central Europeo diciendo que ya no está por la labor de comprar deuda de las empresas, pues entonces esa es la razón. Por lo cual, yo preveo que el jueves va a haber accionistas que van a decir, señores, mi dinero. Y luego hagan lo que les dé la gana. El derecho de...